¿Cómo están, amigo de pesca? Bueno, en esta oportunidad vamos a Berisso para la apertura de temporada prácticamente de bogas, una especie muy buscada, la reina del plata, muy deportiva, una temporada un tanto atípica con respecto a la del 2022, donde ya en diciembre había mucho pique de bogas pequeñas y después fueron incrementando los tamaños. En el 2023, bueno, en diciembre del 2022 prácticamente no hubo pique y ahora en enero arrancó la pesca de bogas. No hay mucha cantidad, pero los portes son todos muy buenos, bogas grandes, y también se está dando la carpa, carpa de tamaños muy grandes también. Así que un inicio de temporada que nos informa nuestro amigo el guía Sebastián Ronin, quien nos envía estas imágenes. Así que ya damos por iniciada la temporada para aprovechar una de las mejores pescas que tenemos en el Río de la Plata y en los malecones de Berisso, donde hay piedras, palos, mucho mejillón y bueno, ahí va a alimentarse la boga. Nos comentaba Sebastián que la pesca se está dando en creciente y esta semana se dio a última hora, así que han extendido un poco el horario de pesca. Pero más que nada hay que buscar ese fenómeno que es con la crecida de que se está dando mejor pique. Y bueno, el aparejo muy sencillo, un plomo palito de 60-80 gramos y dos brazoladas con anzuelo boguero. Se está encarnando, puede ser tanto con maíz, masa, también pueden probar con salamín, pero bueno, la pesca se está dando, así que recomendamos que hagan una visita. Acá le vamos a dejar el teléfono de Sebastián si lo quieren contratar para hacer alguna salida diaria. Así que bueno, esperamos que les guste la nota y disfruten de las imágenes. Buen día, bueno, estamos con la primer reina del día. ¿Qué día estamos hoy? Porque después dicen que los videos son viejos. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es? 5. 5, jueves 5. Bien, estamos con Carlos, con Dani allá. Ahora en cualquier momento, el piquito. Vamos. Espectacular. Y Fabi, ¿cómo venís? ¿Está nerviosa? ¿Está nerviosa? ¿Salió corredora esa? No, pero con esa caña nueva ahora. Está. Para porque creo que enoja, para mi amigo está en un día. No, una chancha. Una chancha. Dani, disculpa. Una chancha. Miren qué carpa. Ahí está. Toma, amigo. Mirá lo que es esto. No se puede creer. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 4017 79 o al teléfono 035 46 46 34 39. En Instagram, Aitué Posada.
Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca. Claro Mecó Reta y Orense, 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983 54 8505. De enero del 2023, 14ª edición del concurso de pesca a la carpa de mayor peso en Tapalqué, con 2.560.000 pesos en premios, inscripción 8.000 pesos. Más información al teléfono 2281 57 54 16 en Facebook Club de Pesca Tapalqué. De marzo del 2023, gran concurso en Claro Mecó, 17ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983 1546 45 34 al 1551 21 13 o 1552 77 57. Traer, fíjense el río como está, mágico hoy, A ver, acá vi, está acá abajo. No quiere saber nada, ¿eh? Ahí está. Una otra boga acá, ahí viene. Bueno, dijimos lo que era, otra carpita. Bueno, ahora la vamos a levantar. Venga. Sale corriendo. Dale. Lo mostrala, boludo. No, es que no quiere. Mirá, ve la luz y se mete abajo. Es buena esa, ¿eh? Ey. ¿Será como la del Dani el otro día? ¿Te acordás que pensamos que era una carpa? Dale. Opa. ¿Y Fabi? Boguita, vamos, todavía. Muéstrela. Vamos. Opa. Linda boga. Dejé la caña,
Vamos, Dani, con nuestra boga. Tiene pinta de coso, me parece, ¿eh? Otra más. Agarra el boga. Y Dani. No sabemos qué es todavía. En breve seguimos filmando, pero no la como. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. Hola, ¿cómo estás? Es para comentarte la promoción que vamos a tener durante todo el mes de diciembre en todos nuestros artículos que están en nuestra página www.freshay.com.ar. Durante todo el mes de diciembre vamos a tener un 20% de descuento, pago efectivo, transferencia bancaria o 3, 6 o 12 cuotas sin interés reales con Visa Master de bancos. Vas a poder ahí comprar todo lo que sea de pesca, por supuesto, camping, cuchillería, iluminación, linternas, faroles, indumentaria, como esta remera, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el reel Abu García Silver Max. Este reel, por ejemplo, en nuestra página lo tenemos 39.600 pesos. Si vos haces el descuento del 20% por contado efectivo, transferencia bancaria, te quedan 31.680. O en 12 cuotas sin interés de 3.300 pesos. Tenés que solamente dividir ese monto de 39.600 por la cuota que vos quieras. Puedes hacerlo en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Recordá que tenemos envíos a todo el país y por compras superiores a 20.000 pesos el envío es gratis. Gracias, que sigan bien. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, estamos en época de vacaciones, la gente se va a la playa, así que queríamos mostrarles hoy en día carpitas de playa. Por ejemplo, bueno, como verán, tenemos las conocidas tipo medio iglú. En este caso no sé si llegará a notar, esa es una carpita que viene sin puerta, es abierta en el frente. Es una carpita para dos personas, por ejemplo, para poner las cosas básicas, tipo una mochila, una conservadorita, el juego de mate. Protegerse también un poco del sol, ahora que estamos en temperaturas muy heladas. Tiene, por ejemplo, esto que es un medio iglú, este que también es un medio iglú, acá por ahí lo podrán notar mejor. Este es un poco más chico este modelo.
Estos modelos, por ejemplo, tanto estos de Medi Blue, como verán este también que es con puerta, el tipo con mosquitero, por si alguno quiere dejar un niño y poder descansar, digamos, tranquilo, este viene cerrado. Estos juegos que les mostré acá, por ejemplo, vienen con juegos de varillas, varillas de fibra de vidrio para encastrar, es muy fácil el armado. En estos dos casos, por ejemplo, que son cerrados y está abierto, son dos juegos que cruzan en forma de X. Y este es un tercer juego que es un arco, donde cruzan dos juegos de atrás tipo parante. Pero son súper fáciles de armar, es súper práctico, una sola persona lo puede armar, así que es muy fácil. Y después, como ya en alguna ocasión hemos mostrado, modelo automático directamente, también viene con fibra, varillas de fibra de vidrio, pero extendemos las patas de los costados, levantamos y tendrá un fácil armado. Escriben que nuestro dato aquí de la pantalla, por algún modelo u otro, para algún tamaño, si buscan algún modelo en particular también nos pueden escribir. Así que bueno, cualquier cosita nos escriben, saben que abonando en efectivo tienen descuento, abonando en tarjeta de crédito tienen cuotas sin interés. Así que bueno, los esperamos. Como lo hemos mencionado, tenemos carpita playera autoarmable. Vamos a mostrarles lo fácil que es armar una carpita de esta. Sacan de su funda, apoyan en el suelo, verán que tiene una columna central, las patas hacia los extremos, que las extiendan. Y simplemente tienen que levantarlo, acomodarlo un poco y levantar del piolín del centro para que extienda la estructura hacia arriba. Y ahí les queda la estructura armada, como pueden verla. Es un armado de 3 segundos, súper rápido. Para desarmar lo mismo, extiende hacia abajo. Lo cierran y van a levantar las patas como hicieron al principio. Ya les quedará la carpa con agua. Una persona, un joven, cualquiera lo puede hacer en menos de 10 segundos en la carpa y la... Así que bueno, saludos. Bueno, amigos pescadores, nos vamos hasta Bahía San Blas, hacemos 1000 kilómetros y nos vamos al paraíso del pescador deportivo. En este comienzo de temporada agradecemos este excelente material a Gustavo Carranza de la firma Carranza Pesca y Turismo, quien bueno, es uno de los guías más avezados en la zona, hace muchos años que están, no solo ofrecen tanto la salida de pesca como también tienen alojamiento. O sea, un servicio completo, todo incluido, para todos los pescadores deportivos que quieran disfrutar de este paraíso. Comienzo de temporada entonces, como siempre se da muy bien lo que es la pesca de pescadilla, gatuzo, pesca de corvina rubia, y sabemos que bueno, ya después en pleno verano se dan corvinas muy grandes, sobre todo en el canal Culebra. En esta ocasión, bueno, practicaron la pesca con equipos livianos, aparejo de 2 anzuelos con un fioco de color que imita un calamar. Realmente una pesca muy entretenida, mucho doblete, mucho pique. Se pesca prácticamente, ni bien toca el fondo, se levanta un poco la línea a media agua, bueno, se dan los piques con este artificial que anda muy, pero muy bien. Y bueno, también se le puede poner un filet de anchoa. Así que bueno, recomendamos la pesca en el paraíso del pescador. Espero que disfruten de las imágenes y nuevamente el agradecimiento a Gustavo Carranza. Ahí va. Bien. Este hombre como pesca, ¿eh? Vamos, Mendoza. Sí. A ver, este,
tráeme para acá. Muy bien. Bueno, ahí tenemos marcado con el 0220. ¿Vamos al agua? Vamos al agua, Ahí va, vamos al agua despacito de cabeza, cabeza para abajo. Vamos. Ahí está. Bien, bien. Muy bien. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En el Faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317 48 78 44 en Facebook Punto Tiburón. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados.
En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. ¿Cómo andan, amigos del Pescador TV? Bueno, estamos en Mariano Pesca. Les vamos a mostrar estos nuevos ingresos de la línea Shimano, el modelo Osher Jigger. Vino en manija izquierda y manija derecha. Miren lo que es, un reel muy compacto, pero con una manija de fuerza impresionante. Es un reel para hacer jigging, pesca embarcado, si se animan, pesca de dorado, surubí, perfectamente. Como dije, está en manija izquierda y manija de derecha, ok. Ahora vamos a pasar otro modelo muy buscado, el Cardiff 401A, también una máquina todo terreno. Nos van a llamar al local al 4825-1943. En vez de agarrar el celular y mandar WhatsApp, llamadito telefónico, hay que volver a llamar como se hacía antes. Arreglamos el precio, se lo van a llevar, y con cualquiera de esos reels que compren se van a llevar de regalo esta caña Shakespeare Alpha para bycast en fibra de vidrio, 10-25 libras, ok. Agarran, nos llaman 4825-1943, le pasamos el precio, hacemos envíos a todo el país, nos hacen la transferencia bancaria y va de regalo la canita Shakespeare Alpha. Muchas felicidades para todos. Hola amigos, bueno, acá estamos tomando unos mates, de paso vamos a presentar algunas novedades como hacemos siempre. Bueno, queríamos mostrar un par de modelos de mesas de camping plegables de la marca Broxol, que la tenemos así en tabla de madera, toda enrollable de 58x58, o con tabla de aluminio de 70x70, un poquito más grande. Las dos se plegan, quedan guardaditas así, este modelo, como tenemos acá. Muy compacto, muy liviano, muy fácil de llevar. Con las dos, las estructuras obviamente son de aluminio plegable. Una excelente opción
para todo lo que es nuestras salidas al aire libre, ¿no? Tanto para la playa como la montaña o para cualquier, inclusive para tenerla en casa, en el fondo de nuestra casa, la armamos, no ocupa nada de espacio y ya tenemos una mesa más para poder disfrutar con amigos. Bueno, como siempre, por cualquier de este producto, cualquiera de los que tenemos disponibles en nuestro local, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima. En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 22 36 22 37 24 en Facebook Matías Elía. Hola amigos del pescador y de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, vamos a mostrarle algo que se usa mucho ahora en verano, que son los gaseos. En verano, también en invierno, pero ahora más que nada en el verano, para protegerse del sol, tener un poquito de sombra al aire libre, ya sea en un camping, en la casa. Hay mucha gente que lo usa para cubrir el auto también, el sol que cada vez está más fuerte. Así que bueno, vamos a mostrarle dos modelos clásicos que se ven hoy en día. Tenemos por un lado el gaseo autoarmable de caño. Es muy fácil de armar, entre dos personas nos tiran hacia los costados. Yo les voy a mostrar básicamente cómo es la estructura. Lo extienden hacia los costados y el gaseo va a ir expandiéndose. Le ponen la lona encima y ya le va a quedar armado. Entre una persona, si quieren más comodidad, dos personas lo pueden armar tranquilamente y lo arman en cuestión de minutos. Lo digo, para cerrarlo, juntan de los pliegues y lo cierran. Lo bueno de esto es que es fácil armado. Son estructuras livianas y vienen en un bolso de transporte para llevarlo donde quieran. Este modelo, por ejemplo, que les acabo de mostrar, viene en tres colores diferentes. Tiene en color blanco, en color verde y en color azul, lo que viene a ser el techo del gaseo. Y este que vemos acá también es un gaseo autoarmable. La diferencia de esto es que es de aluminio, por lo cual el gaseo es más liviano. La estructura es un poco más robusta. El gaseo es más liviano. Este gaseo viene con dos paredes también incluidas para los costados del gaseo. Esta es otra marca de aluminio. Y después, por último, el clásico gaseo de caño redondo para armar. Miren, las estructuras de caño, donde uno va encastrando los enchufes para los extremos y la lona que es de rafia para el techo encima. Esto es de lo más económico, accesible, le cumple totalmente la función de igual que el autoarmable, pero esto le da más comodidad, más practicidad a la hora de armarlo, puede armar cualquiera y es súper rápido. Así que bueno, saben que abonando en efectivo tienen descuento, abonando con tarjeta de crédito lo pueden hacer en 3 o en 6 cuotas sin interés, así que bueno, tienen nuestro dato en el pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, cualquier duda, consulta, estamos para asesorarlo, ¿no? Modelos que les mostré acá son todos modelos de 3 metros por 3 metros y 2 metros aproximadamente, entre 2 metros y 2 metros y medio de alto. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, tienen nuestros datos, los esperamos. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca. Claro Mecó Recta y Orense, 61 edición, el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983 54 8505. Buenas tardes, Eduardo Miliaro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Califa? ¿Cómo andás? Feliz año. Realmente muy bien y bueno, agradecido que estés nuevamente acompañándonos en una edición más, la 61, ¿no? Feliz año para vos también, Eduardo, y como siempre, agradecido que nos atienda, pasión por la pesca. Bueno, y como siempre, como todos los años, interesado en saber cómo va esta nueva edición, la gente pescadora quiere informarse, ¿no? Bueno, mira, realmente acá desde el club, la comisión directiva, todos con mucho optimismo, porque realmente
el movimiento es interesante en cuanto a inscripciones, ya sea de lo local como de otras localidades. Es muy similar a la edición pasada. Así que bueno, hemos comenzado la inscripción el 1 de diciembre. Se le dio la posibilidad de, en todos los puntos de venta de inscripciones, tenía un talonario en el cual ahí se podían hacer entregas en efectivo hasta 3 cuotas. Eso es a modo de facilitar el valor de la inscripción, que es para los no socios 29.000 pesos, socios damas menores y socios del Automóvil Club 25.000 pesos, por lo cual por ahí el que no tiene tarjeta o algún otro medio de pago que le pueda ser de su utilidad, es muy bueno tener una posibilidad de hacer pagos parciales en el efectivo. Esto lo pueden conversar igual, de cualquier forma las entregas que hagan no tienen una fecha fija. Claro. Lo van haciendo de acuerdo a disponibilidad y lo acuerdan con la casa de pesca, ¿no? Tal cual, la casa de pesca amiga, para pagarlo en 3 cuotas, y bueno, lo puede pagar de a poquito y hasta las cuotas la puede ir manejando el de la casa de pesca. Sí, sí, acuerda con la casa de pesca. Un día tenés X cantidad de dinero, otro día, otro mes podés tener otro, o hacer 2 entregas en un mismo mes. Eso, siempre y cuando, es interesante esto, ¿no? Tener en cuenta que llegue con la inscripción paga una semana antes del concurso. O sea, estamos hablando del concurso 11 y 12 de febrero, tenés que llegar con la inscripción paga el viernes 3 para poder participar de los 15 premios que hay por ese motivo, del pago anticipado. El primero de ellos no es nada despreciable, ¿no? Un Toyota Etios 4 puertas, y después, bueno, 14 premios más. Y a los que tienen tarjeta de crédito, débito y todo eso, que les gusta pagar o quieren estirar el pago, ¿cómo se tienen que manejar? Mirá, ahora con las tarjetas que tienen buena promoción, tenés tarjeta Elevar, que es hasta 3 cuotas sin interés, tiene un 25% de reintegro con un tope de 1.000 pesos. Luego está la tarjeta Favacar, que tiene hasta 6 cuotas sin interés, y la tarjeta Naranja, que es un pago con tarjeta, o el plan Z, que con este plan Z lo arregla, lo acuerda con la empresa. Ah, bien, espectacular. Bueno, esta nota la está viendo gente de todo el país, porque seguramente va a estar en otros canales también. Así que bueno, es para todos, digo. Esto es para todos los puntos de venta, van a poder entrar con esta posibilidad que te decía, esta tarjeta. Pero además, pues todas las tarjetas de débito y todas las tarjetas crédito también tienen esta posibilidad, no solamente la que te mencioné primero, las estas tres que la tenían promociones. Las otras no, tienen la posibilidad en un pago, pueden, en todos los puntos de ventas, pueden hacerlos con tarjetas débito y tarjetas crédito. También, de la misma forma, lo tienen la posibilidad de la inscripción online. Que esto es la inscripción online, entrando en nuestro sitio, son 2 páginas. Igualmente, si entras en www.clubcazadores.com.ar, te va a derivar al sitio que es la otra página, www.24horasdelacorvinanegra. .com.ar, y ahí tiene la plataforma PayU, que ya hace varios años que se está inscribiendo la gente por esta plataforma. Muchos la conoces, muchos no, pero entrando en estas páginas que te decía, ahí tienen toda la información y cómo llegar. Hay link que lo van a llevar directamente a llevar para inscribirse o hacer consulta, ver reglamento y demás. Entonces, ahí en PayU tienen todos los medios de pago, todas las tarjetas, transferencia, rapid pago o pago fácil. Además, una innovación que esta vez se pudo lograr a través del banco, que el Banco Galicia, que nos provee los POSNE para que la gente se pueda inscribir, no solamente como veníamos haciéndolo en Cazadores, en Vélez Arfiel, la 85, en nuestras sedes. Antes las casas de pesca no tenían la posibilidad, ahora sí se les va a proveer. No la totalidad a esta altura lo tienen, sí en Tres Arroyos, que a lo mejor ya lo tienen todos, pero la totalidad todavía no ha llegado. Hay demoras también en ese sentido,
que en llegar los pones, que el banco no los recibe, pero ahí tienen para pagar con los medios de pago que recién te cité. Se le agrega acá, que es muy importante, lo que es la billetera virtual. Ahí tenés cuenta DNI, Venia Más, Modo, Mercado Pago. O sea que está todo un menú importante que no teníamos hasta esta edición. Espectacular. Por demás completo, como siempre, Eduardo, creo que la gente del interior del país está viendo la nota y ahora entiende, digo, en aquellos lugares que no hay casas de pesca que tengan entrada. Volviendo al concurso, Eduardo, parecía como que el 2022 había quedado corto con los premios ahí, y ahora un 2023, que la gente, lo único que habla en las calles, qué bueno, 6 vehículos de la primera marca Toyota. Sí, realmente, bueno, lo que sucedió en la edición pasada es que no nos pudieron asegurar la entrega de los vehículos. Y como nosotros salimos con una anticipación importante para organizarlo al concurso, tuvimos que decidirlo, la comisión directiva no le quedó otra opción que hacer el pago con premios en efectivo. Pero siempre la idea de tanto la comisión directiva y visto lo que pasó de la mayoría de la gente, le gustaba más la idea de los vehículos. En la comisión directiva siempre estuvo eso presente, pero no era posible asegurar los vehículos, entonces no quedó otra forma. Volvimos a los vehículos y en esta ocasión, teniendo la seguridad a través de la concesionaria oficial Toyota de Tres Arroyos, Uscudún, que nos aseguró y ya tenemos los vehículos, entonces bueno. Si visitas Monte Hermoso, podés contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, Mijael. Dispone de dos embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En Facebook lo encontrás como Pesca Mijael. Excursiones de Pesca Embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar. En Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. ¿Qué tal, gente del pescador? ¿A qué no saben quién está acá? Miren, ¿quién puede estar? Acá está. Marianito, acá estamos. Esto por ahí, digamos que el primero que venga a comprar un equipo de estos de caña y reel, se la lleve de regalo esta gorrita, ¿eh? Y sale firmadita, si quiere. En este caso le voy a mostrar una caña que tenemos nosotros de lanzamiento para pesca de mar telescópica, la cual plegada mide 1,20 m, es de 3,90 m de largo, pueden tirar plomos hasta de 250 gramos, ven la flor de caña, el pasahilo de acá, este es rebatible, ven, hacemos así, tac, se baja,
excelente caña, portarril de grafito con acero inoxidable, super, mire, yo le doy como para que tenga, a ver si se rompe y no se rompe ni a... Ven con este. Acá le damos como para que tenga. La otra vez le puse, creo que esta caña, 4 kilos de plomo y los levantó tranquilamente. Así que bueno, ven este pasadilo, hacemos una pequeña presión acá, se rebate para que sea más cómoda para llevarla. Precio de esta caña para Del Pescador TV, 12.900 pesos. Imperdible. Y otra joya que tenemos es un reel Mitchell. Esto es único. Acá, anti-rever fijo. No tiene anti-rever, ¿ok? Es fijo. 19.500 pesos, lo liquidamos. Y la carga de nylon va de regalo. Y por último, no se la pierda, una línea de corvina con anzuelo 4.0 para la pesca de mar. 150 pesos, inexistente. Y al que compre el equipo de caña y reel, a los precios que les dije, le hago un 10% de descuento comprando el equipo, y la gorra va de regalo. Ojo que el precio del equipo es contado efectivo, ¿eh? Pues no sé Gabriel cuándo lo va a mandar a esto, pero bueno, me atajo contra cualquier despelote que haya económico del país. Esto sale con fritas. Tenemos 20 equipos disponibles. Son 6 vehículos Toyota, son 3 camionetas Hilux, una de ellas 4x4, 2 4x2, y luego tenés 2, son 3 vehículos Toyota Etios, 2 de 5 puertas y 2 4 puertas. Si querés te digo cómo es la distribución de los vehículos. Bueno, la 4x4 o la Toyota Hilux 4x4 va al ganador del concurso de las 24 horas. O sea, el primero de Corvina, Toyota 4x4. 4x2 en segundo lugar y el tercero un Toyota Etios 5 puertas. Luego tenemos en variada, bueno, acá en Corvina se mantiene los 50 premios. Se escalona el resto hasta el puesto 50, los premios de siempre, ¿no? Electrodoméstico, camping y pesca. El último puesto de tanto de Corvina como los otros clasificadores superan ampliamente el valor de la inscripción. Luego, continuando con el detalle de los vehículos, en variada, son 10 premios. El primero de ellos, lo había dicho recién, es un Toyota Etios 5 puertas. No, te había comentado recién, era el pago anticipado, que es de 4 puertas, el Toyota Etios 4 puertas, pero acá son 15 premios. Y luego, bueno, la frutillita del postre, que para aquellos que no tuvieron la suerte de pescar una pieza importante que lo clasificara para un premio, se sortea la otra Toyota Hilux 4x2 entre todos los participantes con el número de la boleta de inscripción. Perfecto. Esto sale ya a nombre del pescador, patentado, lo tiene que hacer él. Los vehículos se van a exhibir en... Como siempre es costumbre, se llevan ante Clarbecó, se exhiben, pero no lo pueden llevar hasta tanto se firme toda la documentación. Para ello tienen que venir a la concesionaria, luego a completar la papelería, todo lo que lleva la documentación, que se sale preestablecido desde allá de la sede en Clarbecó, que va a estar el escribano, y le va a dar la documentación necesaria para acercarse a la concesionaria Uscudún y ahí, bueno, ya finalizar los trámites. Va todo lo que sea patentamiento y transferencia, va a cargo, por supuesto, del club. O sea que no tiene ningún gasto, salvo pagar la inscripción y lo que pueda abonar encarnada. Así que, bueno, tratamos de esa parte, seguir manteniendo eso también. Bueno, Eduardo, la nota fue por demás completa, como siempre. Vamos a destinarnos otra notita antes del concurso, por lo menos para
informar al pescador si cambió algo en el reglamento y todo eso. Si me permitís una cosa, un dato importante, es la comunicación con el club. Sí, a partir de esta edición también se incorporó un celular WhatsApp, 2983-548-505. Entonces, que están en los fiches, en todos los reglamentos, en folletería y en las redes figura el número de WhatsApp. ¿Serviría para? Y ahí la persona que quiere asesorarse, consultar algo, mandan la consulta a ese WhatsApp y van a tener la seguridad que lo van a responder. Porque sucede esto, nosotros tenemos una línea de teléfono que veníamos, un teléfono fijo, que lo venimos siempre citando en todos los medios como en esto, pero un teléfono fijo y por estos días el club todavía no atiende de tarde, tiene el horario de mañana de 9 a 12 y a partir del día 24, de enero ya se va a comenzar con el horario de 17 a 21 por la tarde. Y gente que llama en esos horarios que no está abierto el club, o a veces puede suceder que aunque esté con mucha demanda de público y no se pueda atender el teléfono. Entonces, dirigiéndose al WhatsApp van a tener una respuesta segura. Va a hacer una cuenta empresa, van a recibir ese celular, va a recibir el WhatsApp, le va a agradecer el haberse comunicado y que en cierto horario, que está publicado ahí, le van a contestar debidamente. Entonces va a tener la seguridad que va a tener respuesta, porque por ahí, ya te digo, tienen el celular, por ejemplo el mío, me hacen una consulta y ya no son uno, son muchos, a través de tantos años de estar, tengo muchos contactos, y por ahí no le puedo contestar y dice, no, esta persona no quiere contestar. No es así, sino es que no te dan los tiempos. Por eso se optó por tener una línea de WhatsApp directamente para consultas. Eduardo, una vez más, gracias. ¿Y qué pasa este año? Con tantos premios, más de 50 millones en premios, superamos lo del año pasado. ¿Cómo ves la economía en este momento? Bueno, ver la economía no se ve muy bien. No. Y a futuro tampoco. Entonces, pero bueno, como te decía, somos muy optimistas en esto, son muy buenos premios, la gente siempre acompaña las 24 horas porque es un concurso. Si bien no es barato, pero es todo un folclore, sí, una tradición. Entonces la gente le gusta mucho, digamos, mantener eso vivo. Y hay peñas muy grandes que vienen de otros lugares también, y acá también, en el local también. Pero y esperan ese momento, algunos tratan de combinar vacaciones también. Por eso es que hay mucha gente que confiamos que va a estar. Si... Llegando a la cifra de que tuvimos la edición pasada, súper satisfecho toda la comisión de Diva Seguro, fueron 3.400 y pico de inscriptos. No es poca cosa, no es hablando en lo económico, no es fácil llegar a una cifra de 3.000 ya, es hablar de mucho movimiento de gente y realmente no está tan fácil, ¿no? Esto. Más que lo que es 24 horas, tenés un gasto extra en lo que es tener carnada prevista, porque si vas a las piedras a pescar, tenés que estar previendo tener línea y buena carnada, cantidades. Y bueno, es un tema que sabemos que le cuesta al pescador, pero sabemos también que nos apoya y no nos va a dejar de a pie, ¿no? Tal cual. Así que bueno, surge la invitación para todos. Y con el atractivo que tuvimos el año 2022 de las pichones de negra que volvieron a estar, y por ahí este 2023 va a ser igual, Sí, ojalá sea así, como vos decís, que se siga dando, y si no, que haya buena pesca de alguna manera, como está saliendo en estos momentos, que es muy buena pesca, siendo de corvina rubia, blanca, y bueno, apostando a todo esto y que acompañe el tiempo para que la gente lo pase de la mejor manera, solo resta decir que estamos a disposición tuya, Califa, Pasión por la Pesca, para cuando gustes, tener nuevas informaciones, novedades, y bueno, agradecerle a la gente que tenga todos un feliz 2023, y bueno, estamos juntos en esto. Gracias, Eduardo, una vez más. Gracias a vos, Califa.